Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. ¿Les ha pasado que muchas veces tienen pérdida de apetito de manera inexplicable? Probablemente dolor o inflamación abdominal, cansancio, dolor de cabeza, mareos, vómitos, a lo mejor los ojos amarillos, la piel amarilla. ¿Qué será? Vean ustedes el tema aquí en pantalla. Hígado graso, síntomas, consecuencias y tratamientos. Y para hablarnos de este tema, pues está con nosotros nuestro médico militar, profesor investigador de la UAM y doctor en ciencias, nuestro querido Iván Martínez Dunker, a quien saludamos en este 2022 con mucho gusto. Doctor, bienvenido a Carpe Diem, feliz año. Así es, muchas gracias por esta bienvenida e igualmente feliz año a ti, a tu equipo y pues por supuesto a todo nuestro auditorio que sigue este excelente programa para estar hablando de temas de salud y como bien lo comentaste, el estar hablando el día de hoy de hígado graso. Doctor, ¿qué es el hígado graso? Platícanos, pues, cómo se acumula la grasa en el hígado, los síntomas, la función del hígado en el organismo. Doctor, platícanos. Sí, bueno, pues el hígado es un órgano de nuestro cuerpo que se encuentra en el abdomen, ¿no? Sí. Nos tocamos en la parte derecha de nuestro cuerpo, abajito de las costillas, ahí ya es la zona del hígado. Y bueno, el hígado, como lo comenté, es el órgano más grande del cuerpo. Está recibiendo por minuto aproximadamente 1.3 litros de sangre por minuto que el corazón le está enviando. Entonces podemos imaginarnos cómo este órgano, bueno, está recibiendo toda esta sangre, pues justamente por su función tan importante, y son diversas estas funciones. El hígado sirve para, por ejemplo, producir la bilis que se tiene que enviar al intestino para que podamos absorber las grasas. Sin esta bilis que el hígado produce, las grasas que comemos en los alimentos pues no se van a absorber. Esta bilis es como un detergente, entonces permite que las grasas se emulsifiquen y puedan absorberse. Por eso, de hecho, cuando hay una modificación en la composición de nuestras heces, que vamos al baño y las heces flotan o se ven mucha grasa, por ejemplo, flotando en el agua del excusado, bueno, eso puede indicar un problema en la generación de bilis y, bueno, un problema en la función del hígado. Aparte de esta función digestiva, el hígado, pues, es un almacén de vitaminas y de hierro que va a ser necesario después para la formación de la hemoglobina, que es esta proteína que nos permite transportar oxígeno en nuestras células rojas que están circulando en la sangre. El hígado es un limpiador, un filtrador de nuestra sangre, la mantiene limpia de sustancias que se necesitan estar eliminando, ¿no? Como organismos vivos, bueno, producimos sustancias que necesitamos estar eliminando y afortunadamente no se acumulan gracias pues a que el hígado funciona bien, muy similar a lo que también hace el riñón, que es estar limpiando la sangre. Entonces, tanto el hígado como el riñón son los principales órganos filtradores, limpiadores, ¿no? Además, bueno, tomamos medicamentos, el hígado pues también va a estar eliminando esto, o por ejemplo algunos tóxicos, a veces desafortunadamente pesticidas, cosas que hay en los alimentos que comemos, el hígado también ayuda a que los podamos estar eliminando. Y bueno, es un órgano central para el aprovechamiento
de proteínas, de grasas y de carbohidratos. Nuestro hígado está conectado con nuestro intestino. Toda esa sangre del intestino que está absorbiendo todos estos alimentos, de los componentes de los alimentos, bueno, llevan la sangre al hígado, donde el hígado, bueno, la filtra, la limpia y después, bueno, participa en todo un mecanismo muy complejo para que aprovechemos adecuadamente estas proteínas, los carbohidratos, los lípidos, obviamente en conjunto con otros tejidos de nuestro cuerpo, ¿no? Y en estrecha colaboración también con el páncreas en la secreción de insulina y con los adipocitos, que son las células que almacenan grasa en nuestro cuerpo. Entonces, con esto, bueno, quisiera comentar que el órgano, pues principal de nuestro cuerpo, mayor en tamaño, pues es el hígado. Y va a ser clave en mantener nuestro metabolismo, ¿no? La forma en que consumimos y almacenamos energía. Y bueno, desafortunadamente, pues así como ocurre, ¿no? Con el resto de los tejidos de nuestro cuerpo, pues este órgano es propenso a ser dañado por pues distintas causas. Algunas están asociadas a infecciones, por ejemplo, por virus, como lo hemos escuchado seguramente la hepatitis, ¿no? Que hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, todas estas son causadas por virus. Puede haber enfermedades autoinmunes donde el propio sistema inmune del cuerpo ataca al hígado. Puede haber enfermedades hereditarias, es decir, que nacemos ya con alguna mutación que va a causar una enfermedad en nuestro hígado. Y bueno, también una serie de enfermedades que tienen que ver con cómo nos alimentamos, ¿no? Y cómo la alimentación va o tiene el potencial de afectar nuestro hígado. Y por supuesto, bueno, también todo un tema que tiene que ver con venenos, pesticidas, ¿no? Por ejemplo, desafortunadamente tenemos campesinos que a veces utilizan este tipo de cuestiones en sus cultivos, pero no lo hacen con los equipos adecuados. Esos venenos se van acumulando en el cuerpo y van dañando el hígado, ¿no? Entonces, tenemos varios ejemplos. Y bueno, el tema del hígado graso va a estar asociado, sobre todo el hígado graso no alcohólico. Va a estar asociado a una cuestión de nuestra nutrición y de eso vamos a estar hablando. Simplemente para dejarlo ahorita a un lado y centrarnos en el tema que vamos a estar comentando, ya sabemos, creo que es común el saber que el alcohol, el alcoholismo, el beber alcohol frecuentemente daña el hígado, ¿no? Y todos hemos escuchado la cirrosis, ¿verdad? Y cómo la cirrosis afecta la calidad de vida y si no se obtiene un trasplante, bueno, desafortunadamente eso está asociado a la mortalidad, a la muerte, ¿no? Entonces, sabemos que el alcohol daña el hígado y parte de los mecanismos a través de los cuales lo hace es haciendo que el hígado acumule grasa. Sin embargo, no vamos a estar hablando de ese hígado graso asociado al consumo de alcohol, sino a un hígado graso que está asociado a un tipo generalmente de síndrome metabólico, de dieta, de nutrición que además, bueno, tiene una alta incidencia. Fíjate que se calcula que 50, o sea, hasta un tercio de la población mundial está afectado por hígado graso, que es un hígado que tiene acumulación de vesículas, como de pequeños cuerpecitos de grasa en el tejido hepático, en el tejido del hígado. Y en México, por distintos factores, como es que hay una gran cantidad de diabéticos, de obesos, que además la población hispana tiene más predisposición a desarrollar este hígado graso, se calcula que incluso un 50% de la población podría estar afectada de esta enfermedad de hígado graso no alcohólico, ¿no? Y bueno, eso es lo que estaremos platicando porque creo que es muy importante que todos conozcamos esta entidad. Ahora bien, doctor, viene el hígado graso. ¿Cuáles son las reacciones, los síntomas más comunes en el organismo? Pues fíjate, muy interesante pregunta porque ese es uno de los grandes peligros de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque en sus etapas iniciales no da síntomas, ¿sí? Entonces es una enfermedad silenciosa
que se va desarrollando, ¿no? Sin embargo, hay algunas características de nuestra salud que nos deben alertar a entonces identificar si estamos sufriendo de hígado graso no alcohólico o no. Porque en el momento en que da síntomas, ¿cómo puede ser dolor? Justamente que les comentaba que el hígado está en la parte derecha de nuestro cuerpo, abajito de las costillas. Bueno, que si empezamos con dolor ahí, si de pronto nos empezamos a poner amarillos, algo que se llama ictericia en la piel, lo blanco de nuestros ojos se empieza a tornar amarillo, o estamos de pronto muy cansados, ¿no? Pérdida de apetito, etcétera. Bueno, esos son síntomas ya de una enfermedad hepática avanzada. No es ahí donde nos queremos dar cuenta que tenemos un, pues ya estado avanzado de hígado graso no alcohólico. Lo que queremos es detectarlo inicialmente. Entonces, nada más como para entender cómo progresa esta enfermedad de hígado graso no alcohólico. Lo primero es algo muy simple y que, bueno, el término médico lo comentaré y después lo traduciremos a algo muy fácil. Y el primer término es la esteatosis hepática. ¿Qué significa eso? Pues un hígado que está empezando a tener cúmulos de grasa en el tejido por arriba de lo normal, ¿no? Se habla de que cuando hay cúmulos de grasa en más de 5% del órgano, del tejido hepático, estamos frente a una esteatosis hepática, ¿sí? Esta acumulación de grasa no es normal. Como lo comenté, el hígado participa así en muchos componentes de cómo procesamos las grasas. Sin embargo, la acumulación por arriba del 5% en el tejido hepático de grasa no es algo normal y está hablando de una disfunción. Ahora bien, ahí por supuesto es el estado ideal para detectar el hígado graso y atenderlo, lo comentaremos después. Sin embargo, desafortunadamente hemos comentado que esto no da síntomas. Entonces, si mantenemos la dieta maligna que hemos tenido para desarrollar hígado graso, que generalmente es una dieta baja en proteínas, alta en grasa y además, bueno, asociado a resistencia a la insulina, a diabetes, a obesidad. Bueno, vamos a empezar a avanzar en la enfermedad de hígado graso no alcohólico, avanzando de esteatosis hepática, que nada más es tener grasa, a una esteatohepatitis, ¿sí? ¿Y qué es la esteatohepatitis? Esteato sigue siendo, hay grasa, pero ahí está la hepatitis, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que ahora no solamente va a haber grasa, sino que el hígado va a estar inflamado. Va a haber células del sistema inmune que van a llegar al hígado y van a generar un proceso inflamatorio, pero además, pues va a haber la aparición de algo que se llama balonamiento. Y esto significa la aparición de células hepáticas que están en proceso de morir, ¿sí? Entonces ya no nada más es tener grasa como al principio, sino que ya ahora tienes una esteatohepatitis, que es un hígado con grasa, pero además inflamación y en donde las células de tu hígado se están muriendo. Si continuamos y no nos damos cuenta, si no implementamos medidas para revertir esa situación, lo que vamos a tener posteriormente, pues es la fibrosis. La fibrosis no es más que, pues, la aparición de cicatrices. ¿Sí? Esas cicatrices en el hígado, pues es un tejido que no es funcional, es decir, no sustituye a las células hepáticas, son cicatrices. Y esto va avanzando a lo que conocemos como la cirrosis, que es un hígado todo duro, todo lleno de cicatrices y que ya no tiene la cantidad de células necesarias para realizar la función en el cuerpo. Aquí ya la calidad de vida está afectada, los síntomas ya aparecen. Y todavía no terminamos esto, pues desafortunadamente ya estamos en una situación prácticamente irreversible, en donde lo único que queda muchas veces es el trasplante hepático y de no tenerlo, pues desafortunadamente un deterioro de la calidad de vida y la muerte. Pero aún así, todavía esto se puede agravar en la aparición de carcinoma hepatocelular, es decir, de cáncer en el hígado, ¿no? Entonces, vean cómo de simplemente tener un hígado que lo único que tenía es una grasa
acumulada de forma anormal, de no atenderlo e identificarlo en esa etapa, pues cada vez nos vamos acercando a las formas más graves, que sería la cirrosis y pues el cáncer, ¿no? Y bueno, esas son, digamos, las etapas que sería importante identificar. Y bueno, ¿por qué puede ocurrirnos esto? ¿No? Entonces, mucho a lo que está relacionado el que se desarrolle una enfermedad de hígado graso no alcohólica, bueno, es justamente no estar bebiendo alcohol, ¿no? Ese es hígado graso, pero bueno, es otro, digamos, tema asociado. Pero si no somos alcohólicos, si no bebemos alcohol excesivamente, ¿qué nos puede llevar a desarrollar hígado graso? Bueno, lo que más se ha asociado a esto es obesidad, diabetes, ¿no? Y particularmente esto si está en el contexto de lo que se conoce como síndrome metabólico. Es decir, que tengamos diabetes, obesidad, hipertensión y un mal manejo de las grasas en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esas condiciones, si las tenemos, nos deben alertar a buscar activamente si tenemos o no hígado graso. Es decir, quienes nos escuchan que tengan obesidad, diabetes o obesidad, diabetes junto con además hipertensión, pues deben de buscar activamente con su médico, preguntarles, doctor, ¿tendré hígado graso o no? Y entonces, bueno, se necesitan hacer estudios para identificar justamente ese hígado graso en la etapa más temprana, en donde nada más hay grasa, o bueno, tal vez se identifique ya con un poco de inflamación, pero ahí todavía se pueden hacer algunas terapias correctivas para pues tratar de no avanzar a las formas más adelantadas, ¿no? Ahora, algo importante es que también esto puede ocurrir, aunque en menor grado, también puede ocurrir en personas no obesas, ¿sí? Así que mi recomendación es que, pues ya arriba de los 40, 50 años, vale la pena en esos chequeos que nos estamos haciendo, el preguntar activamente a nuestro médico que por favor, pues revise nuestro hígado. Al ser un hígado tan importante, así como el corazón, y que tenemos que ir a hacer ese chequeo, pues ese hígado que es muy importante, que hace un chorro de chamba, pues tenemos que entender que pues ya después de 40, 50 años de chamba, ¿no? Y de distintas etapas en nuestra vida, tenemos que ir a preguntar activamente, independientemente de si nos sentimos mal o no, tenemos que ir a preguntar si, cómo está, ¿no? Sobre todo porque lo que comentamos es que este hígado graso no alcohólico no da síntomas. Así que si nosotros no vamos a buscar activamente cómo está nuestro hígado, cuando nuestro hígado nos avise, va a estar ya en una etapa tardía y probablemente irreversible para detener el daño. Hígado graso. Síntomas, consecuencias y tratamientos es el tema que el doctor Iván Martínez Dunker está desarrollando para todos nosotros aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Aquí muy contento de estar festejando los 15 años del mejor noticiero de la zona sur. Felicidades y que sigan dando buenas noticias. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90 mil seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Hoy les queremos desear muchas felicidades a todos los que integran Cadena Sur por su 15 aniversario. Felicidades. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem con este tema que tienen ustedes aquí en pantalla. Hígado graso,
síntomas, consecuencias y tratamiento. Y bueno, nos está desarrollando este tema el doctor Iván Martínez Dunker. Doctor, como tú lo has puntualizado, no estamos hablando de hígado graso por consumo de alcohol. Entonces, el tratamiento viene en dos vertientes. Una, como tú lo recomiendas, hacerse estudios para determinar si hay grasa en el hígado, porque muchas veces habrá personas que no consumen alcohol y dirán, ah, pues como el alcohol afecta el hígado y como yo no consumo alcohol, pues no tengo ningún problema. Entonces, sería el estudio y después ya viene como un plan general de alimentación, de no fumar, de pues evitar, no sé, carbohidratos, embutidos. Tú eres el experto, doctor. Sí, bueno, justamente y antes de continuar en cómo identificar esta presencia de hígado graso y del tratamiento, bueno, es importante hacer una consideración respecto a nuestro contexto, ¿no? Y que bien tú comentaste que, pues a veces, bueno, yo tomo alcohol, mi hígado seguramente estará bien. Y bueno, por supuesto, hay que reducir el consumo de alcohol, no tener un consumo de alcohol excesivo, porque pues es el principal componente que va afectando a un hígado, a un órgano, perdón, tan importante como es el hígado. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, sobre todo si tenemos una dieta alta en grasas, alta en azúcares, ¿no? Sobre todo azúcares refinadas, si ya somos diabéticos, si tenemos sobrepeso u obesidad, sobre todo esa obesidad abdominal, ¿no? ¿No? Esa panzota, ¿verdad? Ahí, independientemente de que tomemos alcohol o no, y sobre todo en un contexto de que no tomemos alcohol, pero sí tenemos esta situación en donde tenemos un metabolismo ya alterado de grasas y azúcares y una dieta que está teniendo un consumo excesivo de estos componentes, bueno, tenemos que tener unas banderas ahí rojas de alerta en donde tenemos que pues buscar si esto no ha afectado la función de nuestro hígado. Además, es importante también en este contexto nacional desafortunado de esta obesidad que afecta tanto a la población mexicana, el no olvidar que también hay un problema de obesidad infantil, ¿cierto?, que hemos escuchado. Esto significa que en niños, particularmente en este contexto de obesidad infantil, pueden ya tener una enfermedad de hígado graso, ¿sí? Y esto, pues, merece ser identificado y atendido, porque de no hacerlo, se ha visto que, pues, los niños con esta obesidad infantil y que además tienen esta enfermedad de hígado graso, pues tienen mayores probabilidades no solamente de avanzar en etapas posteriores de su vida hacia una etapa más complicada de esta enfermedad hepática, pero también a desarrollar diabetes, ¿no? Por eso la obesidad infantil necesita ser atendida de forma muy activa, porque esto condiciona a los niños afectados a desarrollar enfermedad de hígado, pero también a desarrollar enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad, como es la diabetes. Entonces, cualquiera que esté en esta situación, sobre todo, insisto, de síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, obesidad, necesita activamente el identificar si su hígado está en una situación de enfermedad de hígado graso o no. Esto, por supuesto, bueno, se tiene que hacer junto con un médico. Hay que recordar, se puede hacer con médicos generales, pero bueno, hay que recordar que el especialista, bueno, generalmente es el gastroenterólogo, ¿verdad? Y entonces, ¿quién nos puede dar una asesoría más experta de cómo hacer esto? Ahora, inicialmente hay distintas formas de diagnosticar esto, es decir, ya nos escucharon en el programa, consideran que quieren ver cómo está la salud de su hígado y sobre todo si tienen alguno de los factores de riesgo que comentamos. Bueno, aunque el médico, pues ya dependiendo de la tecnología disponible y sus estrategias, ya les comentará, pero a grosso modo el panorama es combinar el estudio de imagen,
Sí, como seguramente todos han conocido el ultrasonido, ¿no? Ese aparatito que luego se ve para los bebés que le ponen en la panza a las mamás embarazadas. Bueno, ese aparato también sirve para identificar otras estructuras en el abdomen, no nada más en el embarazo. Y bueno, con este ultrasonido se puede identificar si el hígado tiene esta enfermedad de hígado graso no alcohólico, ¿sí? Hay estudios que tienen más sensibilidad, es decir, que el ultrasonido no siempre lo detecta, ¿sí? Pero hay otros estudios de imagen que si están disponibles se pueden utilizar, como la resonancia magnética. Desafortunadamente, este tipo de estudios de imágenes con mayor sensibilidad no están tan disponibles y por eso, bueno, además de la historia clínica del paciente, el uso del ultrasonido, pues también se puede medir, por ejemplo, algunas sustancias en sangre, como son las enzimas hepáticas. Las enzimas hepáticas son proteínas que normalmente están en el hígado, pero cuando el hígado sufre daño, estas proteínas se liberan a la sangre. Entonces, el medir en la sangre la cantidad de estas enzimas del hígado, estas enzimas hepáticas, nos puede indicar si hay un problema también asociado, ¿no? Y de ahí, digamos, de ese ultrasonido que está muy fácilmente accesible y de estudios de sangre que también están muy accesibles para la población en general, es un primer punto de partida para evaluar la posibilidad de que estemos afectados de hígado graso o no. Y de ahí, bueno, hay otros estudios que se podrán ir pidiendo para poder cerciorarse, sobre todo si estos estudios ya se identificaron algunas anormalidades, como incluso es tomar algo que se llama una biopsia hepática, que con una especie de jeringa se obtiene un pedacito del hígado y se estudia en el microscopio para ver cómo está el hígado, ¿no? Esa es la prueba de oro. Sin embargo, el hacerlo de entrada no se recomienda y hay otros estudios, como hemos comentado, de ultrasonido o en sangre, que nos pueden permitir hacerlo. Entonces, bueno, a partir de ese proceso, pues hay dos grandes posibilidades: el no tener hígado graso, que es bueno, y el otro, bueno, es que sí tengamos hígado graso, y lo que esperamos es que si lo tenemos, pues sobre todo estén esas etapas tempranas, en donde nada más hay grasa, ¿cierto? O tal vez grasa e inflamación, que ya es una etapa más avanzada, pero no queremos ser diagnosticados cuando ya tenemos fibrosis, cuando ya tenemos cirrosis, o que sea ya por el desarrollo de un cáncer, ¿cierto? Entonces, por eso hay que hacerlo a tiempo y si sobre todo lo identificamos en estas etapas tempranas, como es nada más tener grasa, o un porcentaje de inflamación, pero todavía sin fibrosis, bueno, se puede hacer un gran trabajo, sobre todo de dieta y ejercicio, algo muy simple, Bien. ¿cierto? Fíjense, lo bondadoso de esto es que si somos identificados con hígado graso no alcohólico y en estas etapas tempranas, un acompañamiento de dieta y ejercicio, no solamente es la dieta, no solamente es el ejercicio, es la dieta y el Los dos. ejercicio combinados. Esto es muy importante. Y algo también muy importante que muchas veces no estamos acostumbrados es que independientemente de la valoración que el gastroenterólogo, el médico haga, los estudios y estas recomendaciones de dieta y ejercicio, es que a nivel mundial algo que se está haciendo frente, como ya hemos comentado, a esta enfermedad que está invadiendo todos los países y se está convirtiendo en un gran problema. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay hospitales dedicados a este problema por el gran número de casos que está ocurriendo y no es diferente a lo que está pasando en México. Y en ese caso, el acompañamiento médico se debe dar de la mano del acompañamiento de nutriólogos. Bien. Nutriólogos que van a estarnos dando dietas personalizadas. ¿Sí? No es una receta y ya es una dieta personalizada, es un acompañamiento de un especialista de la nutrición, porque Bien. esa dieta y ese ejercicio, que obviamente pues va acompañada de una baja de azúcar, de uso de azúcares y de grasas, sobre todo de grasas saturadas, grasas malas, entonces ese acompañamiento nos va a permitir dar un gran paso atrás en la evolución de esta enfermedad de hígado graso e incluso revertirla por completo, ¿no? Y aun si estamos en etapas más avanzadas, esto será muy importante. Ese es el tratamiento. Desafortunadamente, todavía no hay fármacos disponibles para hacer ese trabajo.
Hay algunos que están por ahí y ya el médico podrá determinarlo en qué circunstancias, pero ahorita todavía no podemos hablar de un medicamento que revierte esta situación, pero el revertirlo está a la mano con dieta y ejercicio, pero acompañado siempre de un nutriólogo, porque sí, hay que hacerlo muy bien si queremos realmente revertir esta enfermedad. Y es que en la etapa ya crítica, doctor, la única manera de poder preservar la salud y la vida, pues es el trasplante, ¿no? Así es, no queremos llegar a esa parte de fibrosis, que es la antesala a la cirrosis, ya a un hígado todo duro, lleno de cicatrices, que no está haciendo su trabajo, en donde efectivamente queda solamente el sustituirlo por un hígado nuevo, ¿no? Y bueno, es todo un problema. Pero además algo importante es que el progreso de esta enfermedad va afectando otros órganos. De hecho, una de las principales causas de mortalidad por enfermedad de hígado graso no alcohólico en sus etapas avanzadas es por enfermedad cardiovascular. Esta enfermedad en el hígado afecta mucho al corazón y entonces una gran causa de muerte en estas personas en las etapas avanzadas es por problemas cardíacos. Entonces, a veces el tema no nada más es quitar el hígado ya cuando está en estas condiciones. El problema es que todos esos años, que puede esto darse a lo largo de 10 o 20 años, pues va afectando otros órganos, ¿cierto? Entonces, pues no podemos apostarle a llegar a esa etapa y que el trasplante lo va a resolver todo, porque seguramente ya otros tejidos, otros órganos como el corazón van a estar afectados y eso al final pues va a estar reduciendo las posibilidades de una calidad de vida adecuada. Doctor, pues una vez más, toda la producción de Carpe Diem, todo el equipo que labora aquí en Cadena Sur, agradecidos contigo, con el espacio que tú dedicas a este programa de salud para que la gente se informe, para que pueda preservar la buena salud. ¿Cómo te gustaría despedirte en esta noche de Carpe Diem, doctor? Pues sí, ya darles esta recomendación a todos de pues cuidar el hígado. ¿Cómo cuidamos el hígado? Pues no siendo alcohólicos, no consumiendo alcohol excesivamente, pero también cuidando nuestra dieta. Hay que evitar la diabetes y hay que evitar la obesidad. Y todos aquellos que tengan más de 40 o 50 años, háganse esos chequeos, vayan con su médico y activamente vean cómo está funcionando su hígado. Tengan síntomas o no, el tener ya una claridad de eso, pues nos puede dar paz en saber que nuestro hígado está sano o bien detectar algo oportuno antes de que ya tengamos síntomas y que sea, como lo hemos comentado, desafortunadamente ya muy tarde. Así que cuiden ese hígado, pregunten con su médico cómo está trabajando su hígado, busquen activamente el saber el estado de salud de su hígado y no olvidemos también combatir esa obesidad infantil, porque desde ahí podemos ya estar dañando el hígado de nuestros hijos, de nuestros niños, y hay que pues atacar esa situación oportunamente. Un abrazo, doctor, y muchas gracias. Igualmente a todos, abrazos. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.